Buenas. Hoy hemos venido a Vallgorguina, que es un pueblo que hay en Barcelona, cerca de Barcelona, para ver, bueno, un par de cositas, ¿eh? Porque esto es una zona muy chula. Primero vamos a acercarnos al dolmen de Pedra Gentil, que está aquí arriba, y luego iremos a la iglesia de Santa Eulalia de Tapiolas, que tiene también su historia. Quiero enseñaros por dónde estamos subiendo, que es muy chulo. Qué bonito, ya tenía ganas de venir, que siempre lo he visto en vídeo. Este dolmen hace años no estaba aquí. En el siglo XVIII, Josep Pradell, que era propietario de las tierras, lo trajo de las faldas del Montseny hasta esta zona y lo restauró un poquito para que se pudiera mantener. Lo que vamos a hacer ahora es irnos por la parte de arriba, que hace unos meses sé que habían unas cabañas de brujas y brujos, y vamos a echar un ojo, que como es San Juan este fin de semana, seguro que están ahí preparándolo todo, a ver cómo está. Y luego iremos a por la iglesia. Hay una bifurcación justo aquí con varios caminos. Ya puede ser que lo que hagan sea hacerlo a propósito para despistar un poco. Bueno, jabalís hay por todos lados. Está lleno de camas. ¡But! 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 Mirad este árbol, otro árbol aquí muerto. ¡Qué pinta que tiene, but, chaval! ¡But! ¡But! ¡Aquí! ¡Vina! ¡Vina! ¡Quieto! ¡Vina aquí! ¡Buah! ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! ¡Hola! ¿Quién dice que no existen las brujas? Que no hacen aquelarres, que no se reúnen. Esta es más bajita, pero es bastante grande. Parece que la usen, pues, para tumbarse. Que es más, se ve en el suelo huellas y tal, o sea que han estado hace mucho por aquí. Y esta, pues eso, no sé, a lo mejor aquí es donde mantienen relaciones o se pegan el viaje. Y luego hay otra, que la que es más alta suele ser para cocinar. Normalmente, veis, tiene el palo este de aquí para colgar cosas. Y bueno, y la olla o lo que sea necesario. Estas son auténticas casetas de brujas. Alucinad. Bueno, ya estamos dejando atrás el dolmen de Pedra Gentil y las cabañas de las brujas. Ahora vámonos para la iglesia de Santa Eulalia,
a ver qué hay por ahí. Cuando lleguemos os explico un poquito la historia. Estamos dando la vuelta a la iglesia. La verdad es que se nota perfectamente las diferentes épocas. Pensad que esto ha estado durante 1000 años siendo restaurado continuamente. Mira, por aquí podemos entrar. Qué bonito. Bueno, a lo mejor esto era el cagadero, porque no lleva a ningún sitio más. Bueno, como comentaba, desde el año 878 aquí ya había señales de construcciones. Luego me sentaré y os explicaré un poquito todo bien, que me he traído la chuleta. Ah, este trozo es el más bonito, aquí es donde está el cementerio. Aquí dentro. Ay, qué pena. Y las vías reventadas y todo. El suelo está aquí ya. Pues qué pequeños los huecos de las de esto, ¿no? Molaría encontrar algún símbolo templario o algo así, ¿no? Comentaros, lo que tenemos aquí detrás, los primeros indicios que hay escritos son del 878. En esa época se usaba como celda monástica. Antiguamente la manera de demostrar que tenías poder era construyendo cosas en las tierras, ¿vale? Entonces, en el 878 esto pertenecía al reinado de Lluís el Tartamut, que era hijo de Carles el Cal. Entonces se llamaba celda de Sant Genís y Santa Eulàlia de Tapioles. En el 986 pasó a ser confirmada por el monasterio de Sant Cugat, pertenecía a ese monasterio, digamos.
y se sabe que ha sido reformada durante estos 1000 años que lleva de construcción. Aunque en este momento no se mantenga ninguna construcción de antes del año 1000, digamos, lo que tenemos aquí, por ejemplo, en el 1373, esto estaba completamente en ruinas. En el siglo XVIII, a mediados, el que era propietario de las tierras, el señor Josep Pradell, decidió restaurarla. Añadió el cementerio que tenemos aquí detrás, la parte de arriba del campanar, y también le dio toques decorativos como tiene él en su casa, en la masía de Can Pradell. Y lo que es en la parte derecha de allí, había una casa, lo que no queda absolutamente nada de la casa. Pero bueno, aquí hay rastros desde 1878 hasta el 1850, así que es un sitio muy bonito y con mucha historia. Bueno, esto parece ser el parche pues de alguna pieza de ropa. Si me pongo así un poco a imaginar, podría ser de una túnica o ves a saber. Pero como veis, da bastante mal rollo, como podéis ver. Además, tiene clavos. O sea, no es en sí que se haya quitado esto de alguna pieza de ropa sin querer, no. Esto, lo curioso es que estaba en unas ramas y además tiene clavos. O sea, los demonios están con clavos. Bueno, pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos conocido el dolmen de Pedra Gentil, hemos visto las cabañas de las brujas que están preparando todo para San Juan y hemos venido a la iglesia de Santa Eulalia de Tapiolas. Que vaya muy bien.